Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana estudiaremos Mateo 8, Marcos del 2 al 4 y Lucas 7, Tu fe te ha salvado. El mensaje principal del Salvador es que Él era un sanador. Y para estas alturas de su ministerio, las personas ya lo conocían, sabían que estaba realizando milagros, que estaba sanando a los enfermos. Y en el capítulo 8 de Mateo nos narra de algunos milagros que realizó, pero permítanme y me voy a concentrar casi en la parte final del capítulo, del versículo 24 al 27, él nos narra algo que sucedió. Por favor, imaginemos que nosotros junto con el Salvador y sus apóstoles vamos a subir a ese barco. Dice que sube a la barca y se duerme, pero empieza una tormenta. Y yo me imagino a los apóstoles desesperados. Si yo hubiera estado ahí, hubiera estado asustada. ¿Tú cómo hubieras reaccionado? Dicen que en este momento de desesperación, los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, sálvanos que perecemos. Vamos a ver en el versículo 26 y 27 cómo termina esta historia. Dice: Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y hubo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? El libro de Mateo, Marcos y Lucas nos habla de un Jesucristo que sanaba a los enfermos, pero que también perdonaba pecados. Y precisamente en el libro de Lucas, en el capítulo 7, nos habla de que Jesús fue invitado a la casa de Simón el fariseo a comer. Cuando él entra y come con el fariseo, llega una mujer y empieza a lavar los pies de Jesucristo con perfume y dice que mientras hacía esto lloraba y sus lágrimas caían en sus pies y para sus adentros Simón el fariseo piensa, si este fuera profeta sabría que la mujer que le está limpiando los pies es pecadora. Y entonces Jesucristo, adivinando los pensamientos de Simón, le dice casi en la parte final del capítulo 7, entonces dice mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella me ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué bonito el final de la historia cuando esta mujer es perdonada de sus pecados. Por supuesto que Jesucristo sabía quién era esa mujer. No tenemos muchos datos sobre esa mujer, pero sí sabemos el desenlace de la historia. Qué bonito que cuando acudiéramos a Jesús nosotros, nuestros pecados fueran perdonados. Si tenemos fe suficiente, seguramente nos va a sanar. Pero, ¿qué tanto estamos preparados para tener una fe muy grande, pero no ser sanados? ¿Cómo nos va con eso? Cuando tenemos enfermedades que no se nos van a quitar, cuando tenemos debilidades difíciles de poder quitar de nuestra vida, cuando pasamos por pruebas que parecen que nunca van a acabar, ¿estamos preparados para no sanar? En los discursos que se nos sugieren esta semana del Elder Bednar y del Elder Andersen, nos hablan acerca de que nos debemos preparar para en esta vida ser heridos y no sanar. No estamos preparados para eso. Siempre queremos que las cosas salgan bien y las respuestas a nuestros problemas lleguen rápido, pero muchas veces no será así. Hay heridas que no van a sanar. Hay enfermedades que no van a ser curadas, hay debilidades que parecerá imposible volverlas fuertes. ¿Qué vamos a hacer? Las personas se acercaban al Salvador con toda la fe y confianza, a pesar de sus pecados y enfermedades, y Él los sanaba. Y Marcos en el capítulo 2 nos hace partícipes de otro milagro más de Jesucristo. Él se encontraba en Capernaum, pero el lugar estaba muy lleno y llegan ahí
Cuatro amigos con un paralítico para ser sanado cargándolo. Pero cuando llegan ahí se dan cuenta que el lugar está muy lleno. Es difícil acercar al enfermo hasta donde está Jesús. Cualquiera podía desertar. Pero esta historia me habla a mí de la calidad de amigos que tenía este paralítico. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos desertado o nos hubiéramos regresado? Pero ellos seguramente han de haber pensado, no, ya estamos aquí. Ya estamos aquí y a como dé lugar, vamos a acercar a nuestro amigo, al Salvador. Entonces, dice que abrieron en el techo un hueco y bajaron con todo el cuidado a su amigo. Y me encanta cuando Jesucristo dice, y al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y cerca de ahí estaban los fariseos listos para acusar al maestro. Y conociendo, dice en el versículo 8, al instante Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Qué alegría debe de haber sentido el paralítico y también los amigos y todas las personas que se encontraban ahí cuando fueron testigos de este milagro! Me gusta mucho una frase o un comentario que hicieron nuestros compañeros acerca de este bloque de escrituras en nuestra aplicación Scripture Plus. Dice, el propósito evidente del Salvador es sanar y restaurar la salud, pero no solamente cura la enfermedad, sino que también trae al hombre de regreso a su familia y a su círculo de amigos. Al sanar al hombre paralítico, no solo endereza y fortalece sus extremidades, sino que también restaura su alma y abre la puerta a una vida normal dentro de su familia, al mismo tiempo que libera generosamente a los miembros de la familia que lo han estado cuidando. La lluvia no nos cegará, la senda clara es. Habrá montañas que escalar, temor no habrá si fe. Concede visión llena de paz, inspiración nos da. Él es la luz, la cual nunca más nos abandona. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Que nuestra fe sea suficiente para ser sanados. Nos vemos en la próxima.